El Real Cruz de Ego Las Brisas de Marbella será la sede del Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino en 2023, año de la celebración del Sogen Cup. Así lo ha anunciado el concejal de Deportes Manuel Cardeña, quien ha visitado las instalaciones junto al presidente de la entidad, Alejandro Cuartero. Estamos muy contentos de que este campo, con tanto arraigo en nuestra ciudad, vuelva a albergar competiciones importantes, ha valorado el edil, quien ha puesto el acento en que el torneo, que contará con el patrocinio del Ayuntamiento a través del programa Marca Marbella, tendrá lugar justo después de la celebración del Sogen Cup, que vendrá cargado de buenas vibraciones. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el Club Brisa, el Club de Godaglif Brisa, con su directiva, con su presidente, con su director, con Paul. Y la verdad es que en un día muy que tenemos que transmitir dos anuncios importantes. Uno primero es que se inicia ese camino que la nueva Junta Directiva ha puesto en marcha de reforma, de renovación de este club, donde va a contar con el apoyo del Ayuntamiento, y se inaugura este nuevo Patrick Green, que bueno, que lo he inaugurado yo, pero seguramente otras personas con más habilidosas lo inaugurarán mejor, aunque para mí es un inmenso orgullo pues por la vinculación que tiene este club con la historia de la ciudad, con el Puerto Banús, con la propia historia de mi familia, con lo cual pues estamos muy, muy orgullosos de colaborar. Y además también que podemos hacer anuncio de que dentro de ese acuerdo que se ha llegado con la Ley Europea en Tour, con el Resto Costa del Sol, ahora mismo también está la PGA dentro de la dirección del deporte del golf femenino, podemos decir que en el 2023 se hará el Open de España en este magnífico campo, el Open de España femenino, la final de Resto Costa del Sol, después de la Solgen Cup se hará en la Brisa Golf, en el Club de Golf Brisa, con lo cual pues estamos muy contentos, muy orgullosos, le damos las gracias a todos los socios del club por la apuesta, a su presidente por todo el apoyo, y yo creo que teníamos una espinita clavada con la Brisa, que bueno, que están aquí saben por qué digo eso, porque nos haría ilusión también al volver a albergar competiciones importantes en este club, ya fueron sede de campeonatos del mundo, de campeonatos de España, y ahora vuelven al deporte femenino después de la Solgen Cup, a recoger pues todas esas buenas vibraciones que va a dar la Solgen Cup, se va a hacer posteriormente se va a hacer aquí el Open de España. Con lo cual agradecerlo a todos y voy a dejar con el presidente, al cual pues agradezco su compromiso, su disposición, y me ha pedido la alcaldesa que transmita que vamos a seguir trabajando juntos para esos proyectos que tenemos conjuntamente se puedan desarrollar. Muchas gracias. Pues, esta tarde no solamente inauguramos un patín green y una escalera, sino que lo que queremos, como dice Luis Manuel, es reforzar ese lazo que existe entre la comunidad de Marbella, su ayuntamiento y Las Brisas, Real Club de Las Brisas, que se siente parte integrante totalmente de la actividad de Marbella. La idea de esta escalera no solamente es una escalera, sino que es que cuando llegue nuestros socios, sus invitados, la gente que llega al club, puede directamente ver todo el campo de una primera ojeada. Es el campo que les recibe con los brazos abiertos. Esa es la idea. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento que nos ha, en la persona de Manuel, en la persona de la alcaldesa, que han estado siempre colaborando en todo momento, y también a los que han hecho posible que esto haya sido. Paul Muñoz, nuestro gerente, Leopold de Bres, el presidente de Campo Golf, nuestro capitán, Bertil Johansson, nuestro profesional Ricardo de Miguel, y otras personas que no han podido estar hoy aquí, como nuestro greenkeeper, Rafael González Carrascosa, y quiero hacer mención también especialmente a nuestro la persona que dentro de nuestro board lleva toda la parte de obras, que es Christer de Manson. Solo creo que todos ellos han colaborado para hacer todo esto posible y se merecen nuestro aplauso. Alejandro Cuartero. En la junta que tuvimos hace algunas semanas propusimos a todos los socios la posibilidad de celebrar el torneo de Open de España femenino para el 2023. Explicamos cómo llevaríamos a cabo esa iniciativa y los socios lo entendieron como algo muy interesante para el club, sabiendo que venimos con un palmarés de años atrás muy importante, pero que quizá durante estos últimos años, estas últimas décadas, pues no se habían producido eventos significativos.
la gente, como siempre, es muy celosa de su campo, pero creen que también el enseñarlo y el que lo pueda ver más gente, pues le va a dar también, va a permitir que más gente conozca las brisas y se interese por lo que les ofrece nuestro.